Bueno, pues como en cada editatona, lo que intentamos es tener un contexto sobre la situación de la mujer en ese ámbito, ¿no? Entonces, como en este caso estamos hablando de las mujeres en el mundo STEM, pues hemos invitado a Esther Borao, que es ingeniera industrial y es la directora del Instituto Tecnológico de Aragón y Tainova. Y tenemos la suerte de contar con ella para que nos cuente, pues eso, cómo estamos las mujeres en este mundo de la ciencia, la tecnología. Y nada, bienvenida Esther, y ya puedes hablar cuando quieras, yo aquí me corto y luego comentamos. Hola, buenas. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y bueno, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, ¿no? Y que vais a hacer hoy. Y a ver, voy a poner una presentación. Así que ahora me decís si se ve. A ver si puedo. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Bueno, ay. Yo creo que así bien. Bueno, le he titulado a la charla, ¿no? En un mundo de princesas, atrévete a ser Batman, ¿no? Porque al final, bueno, pues somos un poco las ingenieras, ¿no? Que nos sentimos en un lugar que nos corresponde, pero que igual no lo parece, ¿no? Entonces, bueno, pero yo lo que veo Batman, ¿no? Si pones en Google, que pones, a ver, disfraz de Batman de mujer, ¿no? Pues te salen cosas así, ¿no? Pero yo no veo estos disfraces de Batman, ¿no? De lo que tenemos que ser, sino más de este estilo, ¿no? Más de, pues, mujeres empoderadas, luchadoras, valientes, que quieren crear, ¿no? Y que quieren hacer cosas en el mundo. Pero bueno, esto es, digamos, la percepción, ¿no? Pero para ver más la realidad, aunque es realidad también, pues mejor pues verlo con datos, ¿no? Entonces, si lo vemos con datos, pues vemos que en ingenierías, pues solo el 24% son mujeres. Si hablamos de ingeniería informática o ingeniería mecánica, pues es un 12, un 13% de mujeres. Y si hablamos claro, esto al final no se traduce a las empresas tecnológicas, y si hablamos en empresas tecnológicas, pues solo un 18% son mujeres lo que hay ahí. Estos son datos de la CRUE, de la Asociación de Universidades Españolas. Y bueno, pues al final, ¿no? Las mujeres pues preferimos carreras de ciencias, pero que tienen que ver más, pues, digamos, con lo social, ¿no? Con las enfermedades. Nos vemos más en ese aspecto o en carreras más sociales, tipo pues, psicología, filosofía, pero no nos vemos tanto en lo que son los estudios más tecnológicos, ¿no? En lo que son las ingenierías. Y vemos, ¿no? En la Universidad de Zaragoza, pues cómo año tras año pues, han ido cayendo, ¿no? En 1984, sin embargo, pues había un 37% de mujeres estudiando ingenierías, pero pues ha ido cayendo durante las tres décadas. Y esto un poco, ¿por qué no? Si había todas estas ingenieras informáticas que, bueno, no se conocían tanto, pero poco a poco pues, se les ha ido dando visibilidad, pues ¿por qué cayeron? ¿Por qué ocurrió esto, ¿no? Pues lo que se dice es que muchos estudios mencionan que se veían a las ingenieras informáticas, ¿no? Que estaban ahí más como teleoperadoras. Entonces, pues los hombres pues no se sentían tan afines. Sin embargo, pues poco a poco, ¿no? Avanzando la tecnología, pues se crearon, se hicieron test de aptitudes y en los puestos de programación para los hombres, pues se decían en esos estudios de personalidad y actitudes que los hombres exitosos que estaban en informática pues eran personas con poca empatía y escasa interacción social, ¿no? Lo que todos conocemos, ¿no? Como los frikis o los geeks informáticos. Entonces, pues y las mujeres empezaron a desaparecer. Pero no solo esto, sino que además pues, los ordenadores cada vez más estaban en las casas y los anuncios de televisión pues, eran
todo hombres, ¿no? En lo que veíamos, y las mujeres desaparecían. El consumidor siempre era un hombre, un niño, pero no estaban en ningún lado las mujeres. Y bueno, pues esto al final lo dice todo, ¿no? El sex appeal era para el hombre, pero no para la mujer. Y bueno, yo que soy ingeniera industrial, pues en informática, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Si tú pones ingeniero industrial en Google, ahora ya te aparecen mujeres, ¿no? Y si buscabas hace unos años eran todo hombres, ahora por lo menos hay mujeres, pero lo que se ve como el ingeniero industrial, pues es una persona rodeada de máquinas, con un sombrero de obra, con traje y corbata. Pero yo cuando hice la carrera, para mí un ingeniero industrial, pues bueno, era una persona que cree y crea, ¿no? Que cree que las cosas son posibles y entonces pues las crea, ¿no? Al final te da un montón de herramientas la ingeniería para tú poder crear y hacer las cosas diferentes, ¿no? Al final hacer lo que tú quieras con esas herramientas, pero que no tiene que ser rodeado de máquinas, sino puede ser en cualquier sitio. Y entonces para mí pues había otro tipo de referente ahí arriba, que es Aya Deir, que es una mujer del Líbano que estudió en el MIT y allí pues empezó a crear unos juguetes de programa, bueno, de electrónica para niños, ¿no? Para que pudieran aprender a inventar a través de unas piezas que se unen con imanes. Entonces, por ejemplo, pues podías unir la pila, el interruptor y la luz, y al pulsar el interruptor pues se enciende la luz, por ejemplo, ¿no? Y eso lo pones a cosas de cartón y crear pues tus propios juguetes con electrónica. Y la mujer de abajo es Lady Ada, que ella creó una plataforma que se llama DaFruit en Estados Unidos. Y en esa plataforma hay un montón de herramientas de tecnología sencilla, pues tipo Arduino, pero que crean ellos. Y con eso además tiene videotutoriales y la gente pues, puede aprender, ¿no?, a inventar, a crear desde su casa de una manera sencilla con todo lo que tiene ahí. Entonces, bueno, pues todos esos pues eran mis referentes, ¿no? Y no tanto, pues eso, rodeado de máquinas en la obra o en donde fuera. Pero yo pues al final vivía rodeada de hombres, entonces no tenía pues la percepción de que no hubiera mujeres, ¿no? Porque yo me había acostumbrado a eso, era lo que veía todos los días, y entonces para mí era algo normal, pues al final, ¿no? Si siempre tienes a tu alrededor chicos, pues de pequeña, por ejemplo, a mí me gustaban mucho, o sea, yo tenía todas las Barbies del mundo mundial, pero luego también me gustaban el fútbol, o me gustaba jugar a las canicas, a la play, y eso pues estaba siempre con los chicos haciendo eso, entonces bueno, yo era un poco mezcla. Pero al final de eso, como desde pequeña siempre estás con chicos, pues es algo que normalizas. Y sin embargo, pues creé unos robots para enseñar a programar a niñas y niños a partir de los 3 años. Y entonces aquí es cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? Empecé a abrir los ojos de lo que ocurría en realidad. Porque yo decía, si a mí me encantan los robots, me encantan la tecnología, ¿por qué porque hay tan pocas niñas, ¿no?, que están con los robots, y a los talleres siempre vienen niños, ¿no? Hice también una academia de inventores y les enseñábamos pues, de forma sencilla a crear con la tecnología, ¿no?, de una manera más creativa, y que vieran que se puede hacer cualquier cosa, ¿no?, con la tecnología. Y entonces ahí, pues, cuando hice los robots, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿no?, a los padres, ¿tú qué les compras a tus hijos?, ¿no? Y claro, pues si era una niña, me decían más muñecas, y a los niños sí que les compraban robots, pero a las niñas no les compraban, y les decía, ¿no?, ¿por qué? Y claro, pues decían, pues lo que me piden, pues ellas me piden muñecas, ¿no? Pues, pero claro, a veces es porque al final lo ven en la televisión, ¿no? Lo ven alrededor, pero igual como padre, pues le puedes decir, toma un juguete de construcción o toma un robot, ¿no? A ver qué ocurre. Y luego en la academia también pasaba otra cosa, que los padres apuntaban a los niños a la academia, pero a las niñas los apuntaban a los talleres sueltos, ¿no? Porque al final sus amigas iban
pues a gimnasia rítmica, al tenis, a ballet o cualquier cosa, y entonces decían, pues igual la apunto a esto y no le gusta, ¿no? Entonces pues le voy a apuntar a una clase y si ya ahí ve que le gusta, pues igual ya la apuntaban a todo el año, pero de primeras, y normalmente eran también padres que ya tenían relación con la tecnología, ¿no? Que conocían que para el futuro era importante que supieran tecnología. Y este es un estudio que hicieron a 48 niños y niñas de 6 años. Algunos no tenían nada de contacto con la tecnología y algunos les dejaron un robot para que probaran y tal, ¿no? Y al final se dieron cuenta, pues que al final, ¿no?, lo que es la cultura, los estereotipos, lo que tenemos, pues que influye mucho. Si tienen experiencias tempranas tocando robots o tecnología, pues al final tienen más confianza, no creen que pueden hacerlo, no les da miedo, y entonces pues eso hace que algunas de ellas pues al final se acaben interesando por la tecnología. Y esto es un poco lo que os decía, ¿no?, de los anuncios, de lo que vemos alrededor. Pues hace años los anuncios de Lego eran esto, pero hace no tantos años, igual 5 años, pues los anuncios de Lego eran esto, ¿no? Empezaron a dividir, ¿no?, entre los juguetes de las chicas y los de los chicos, la Game Boy también, la Game Boy de los chicos y la Game Boy de las chicas. Si pones en internet juguetes para niños, te salen construcción, coches. Si pones para niñas, pues más de cuidado, ¿no?, más de cocinas, muñecas, carros. Entonces pues te das cuenta, ¿no?, de que al final todo lo que es la familia, los profesores, las imágenes alrededor, los anuncios, pues lo que es importante, ¿no?, que tengan referentes, que tengan visibilidad, otras mujeres, que vean que hay muchas posibilidades y sobre todo que prueben, ¿no?, que al final, yo digo siempre, pueden hacer lo que quieran, pero por lo menos que prueben la tecnología y le pierdan ese miedo, y si ven que no les gusta, pues que hagan otra cosa, pero por lo menos probarlo. Y al final, pues para poner solución a todo esto, ¿no?, pues hay eventos, talleres, comunidades, referentes, bueno, todo el trabajo que vais a hacer hoy, ¿no?, para que tengan todas esas mujeres como referentes. Estos son ejemplos, ¿no?, de que se hacen en Aragón, pero luego por el mundo pues hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, y por contar un poco también mi experiencia, ¿no?, yo por ejemplo soy tímida para hablar en público. Ahora ya llevo unos cuantos años, me da un poco menos de vergüenza y más online, pero por ejemplo hicieron un evento que se llama Woman Tech Maker, que es una iniciativa de Google a nivel internacional, y lo hicieron en Madrid, y claro, cuando yo me empecé a meter más en hacer referentes para niñas que probaran la tecnología, pues les escribí para dar un taller en este evento. De hacer un muñeco con hilo conductor, con costura electrónica y tal. Y claro, para decirle que quería hacer el taller, pues le conté todas las cosas que había hecho. Y claro, la chica me escribió y me dice, es Laura Morillo, me dice, pero con las de cosas que has hecho, tú tienes que dar una charla y contarlo, no hacer un taller. Y yo en plan de, pero bueno, ponme 20 minutos acaso, los 40 no, pero ponme 20 y cuento. Y entonces, al contarlo, sucedió algo que yo no me esperaba, ¿no?, que es que luego vinieron un montón de chicas, ¿no?, a felicitarme, a decirme pues que gracias por contarlo, porque al ver que yo lo había hecho, ellas podían hacerlo también, y, ¿no?, y era algo que yo no esperaba, pero que luego dije, joder, o sea, me di cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene comunicar, visibilizar las cosas que haces y las cosas que hacen otros, ¿no?, para que vean que se puede, ¿no?, que existen esas posibilidades y ellas también pueden hacerlo. Entonces, bueno, por poner ejemplo, ¿no?, que lo conozcáis. Y esto de, bueno, de en un mundo de princesas, ¿no?, atrévete a ser Batman, pues es porque una madre, ¿no?, contaba en internet la historia de su niña, que fueron a una feria y ella le decía a la que le pintaba que ella quería que le pintaran de Batman. Y claro, todas las niñas pues iban pintadas más pues de princesas, tal, y claro, la que pintaba incluso, y su madre le decía
que porque no mejor de otra cosa, que eso era un poco feo, que no sé qué. Y la niña empeñada, ¿no? De que se atreviera, ¿no? O sea, de que quería ser Batman. Entonces, a veces que también nos ponemos límites o barreras en la cabeza, entonces, bueno, que quitemos esos límites, que pueden ser Batman, pueden ser lo que quieran, y entonces, pues, dejarlas volar, ¿no? Y este es pues como una de las niñas, ¿no?, que tuve en un campamento, para que la conozcáis, que ella no quería ser Batman, pero sí Capitán América. Entonces, a ver. Pues en su momento era conductora por la parte de atrás, el asa del escudo con la tela conductora se enciende en los leds. Y es porque debajo del asa del escudo hay trozos de tela conductora. Bueno, pues hacía ahí un circuito, ¿no?, entre el guante y el escudo de Capitán América, ¿no?, que al poner el guante cerraba el circuito y hacía que se encendieran los LEDs, ¿no? Y ahí ves como ella, pues, podía ser Capitán América, podía ser quien quisiera. Y me pasó algo muy curioso el día 11 de febrero, que esta niña a la que le había dado clase en el campamento, pues de repente me aparece con otra niña más, con la que está abajo del robot en las camisetas azules, y me aparecen las dos en plan, bueno, yo estaba, las dos youtubers y yo, y claro, vienen y yo digo, irán a saludar a las youtubers porque son famosas. Y entonces venían a saludarme con la foto esta, en plan de, hola Esther, mira que somos nosotras, que nos diste que nada. Y hablando con ellas, pues me contaron, ¿no?, que una iba a estudiar biología y la otra iba a estudiar matemáticas, ¿no? Entonces dices, jolín, al final, ¿no?, todo lo que has estado haciendo durante años, pues igual, ¿no?, igual puede servir para algo. Y no, para terminar, ¿no?, que al final, pues, nosotros creamos, ¿no?, ese mundo en el que nosotros queremos vivir. Entonces, bueno, eso, pues, que necesitamos al final que la tecnología se crea medias, ¿no?, tenga las distintas miradas y tenga la diversidad para crear las cosas, porque si no, ocurren cosas, pues, como pasó con el airbag, ¿no?, que al principio, pues, solo había hombres diseñando el airbag, entonces lo diseñaron, pues, con el cuerpo de un hombre, y si una mujer, una persona bajita, una embarazada, pues tenía un accidente, pues el airbag no estaba tan preparado para eso y tenía más probabilidades de sufrir lesiones una mujer que un hombre, ¿no? O casos como Alexa o otros, ¿no?, altavoces, que al final a la que le estamos mandando cosas que nos haga es una mujer, porque tiene que ser una mujer y no podemos mandarle un hombre, ¿no? O al final todos los algoritmos que se van a hacer con la inteligencia artificial, que en esos datos que cogen, ¿no?, que no solo haya datos de hombres, sino que haya datos también de mujeres, y al final, pues, tenemos que estar ahí para poder darnos cuenta de eso, porque muchas veces, si no, no nos damos cuenta, ¿no? Seguro que en el algoritmo de Google, cuando buscas ingeniería industrial, pues acabó habiendo una mujer o pusieron una norma, ¿no?, y ahora hay más diversidad, pero si mirabas hace unos años, pues solo había hombres, ¿no? Entonces, si queremos vivir en un mundo, ¿no?, que haya variedad y distintos puntos de vista, pues tenemos entre todas, ¿no?, pues que ayudar a crearlo. Así que nada, esperemos que así sea, y muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Esther. La verdad que cuando lo comento siempre con las invitadas que venís, siempre en todos los ejemplos, más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Es como que nos falta esa parte de referentes, nos falta, y cuando tenemos la suerte de tenerlos en el momento oportuno, por ejemplo lo que has contado estas chicas del campamento, pues claramente influye positivamente en que esas chicas ahora mismo, pues, tengan una orientación que pueda ser hacia la ciencia porque les apetezca, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y como eso en realidad, pues eso nos sigue pasando en diferentes entornos. Así que bueno, muchísimas gracias por la labor que tú haces, porque también tú te has convertido realmente en ese referente, ¿no?, en una chica joven que está en un mundo muy masculinizado y que puede haber chicas jóvenes en mundos así y que puedan seguir haciendo cosas, y eso es súper importante. Así que muchísimas gracias también por tu labor de divulgación, ¿eh? Voy a pausar un momento por aquí. A ver, un momento.